esas suaves caricias que regalas a mi piel. Me gusta tu forma de querer y que cuentes las horas que te quedan para volverme a ver. Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz y vendería mi alma para que sigas aquí. Grupo Idea Publicidad, agencia de publicidad, merchandising para artistas, grupos, orquestas, todo lo relacionado con el espectáculo. Imprenta, serigrafía, rotulación, regalo promocional, impresión digital, ropa laboral, ropa de peñas, hostelería y todo lo que se te ocurra. Pídenos presupuesto sin compromiso al teléfono 920 22 47 49 y visita nuestras redes sociales. Grupo Idea Publicidad, calle del Río Duero, 116 Ávila. Radiofrecuencia Ávila Televisión. Dirige y presenta Arturo Lozano, desde Ávila Capital. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esto es Radiofrecuencia Ávila Televisión. Quien dirige y presenta es Arturo Lozano, desde Ávila Capital. Hoy nos vamos hasta la ciudad condal, en concreto hasta Barcelona. Nos vamos a ver y escuchar y oír a un par de mujeres que son, buah, son la caña, son la bomba. Es aroma flamenco, compuestos por Rosa y Carmen. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Arturo. Hola, Arturo, ¿qué tal? Muy bien, nos vemos muy bien, ¿eh? Deseando conectar contigo. Bueno, pues el placer es mutuo. Aquí estamos y, bueno, vamos a hacer un programa súper divertido, además, que teníamos las ganas. Ya faltaba tu compañía y hicimos uno que no pudo ser y ahora ya estamos aquí a través de streaming, que nos está viendo la gente y todas estas cositas. La primera pregunta, la pregunta del millón, como digo yo, ¿no? ¿Cuándo empezáis en la música? Carmen. Bueno, pues empezamos como unos 12 años atrás, nos vamos a 12 años atrás, que ahora en abril seguramente que lo haremos los 12 años. Y la verdad es que fue una experiencia que en su momento tampoco pensábamos. En ningún momento pensamos que íbamos a llegar a este punto que estamos hoy, ¿no? Con lo que tenemos en nuestras espaldas, ¿no? La verdad es que comenzamos muy, ¿cómo te diría yo? Por ocio, por... Sí, por entretenimiento, por decir, bueno, vamos a hacer algo que no habíamos hecho en la vida, porque realmente ninguna de las dos, bueno, ella sí que había hecho algo más, pero no habíamos hecho nunca esto, ¿no? Esto de decir, voy a subirme a un escenario y voy a cantar. Pues la verdad es que no se nos hubiera ocurrido. Y fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia que la seguiremos manteniendo. Eso es como siempre, ¿no? Como es un recuerdo que te queda para toda la vida, ¿no? Y la verdad es que comenzamos pues siendo eso, vamos a hacer un ratito, ahora nos reunimos una hora, ahora nos reunimos dos, y cuando te das cuenta dices, pues es que forma parte de tu vida, y realmente yo creo que hemos llegado a un puerto que creo que ahora se nos va reconociendo cada vez más, ¿no? Pero Rosa te podrá decir que ella tiene también la misma sensación que yo. ¿Sabes qué pasa, Arturo? Que cuando a alguien le gusta el mundo de la música, da igual que te hayas criado en este ambiente o no, pero te guste, tanto Carmen como yo, pues cada una habíamos hecho nuestros pinitos por ahí. Yo, en este caso, con mi familia, mis hermanos, había subido a algún escenario. Carmen, pues en su casa, con la familia, en las fiestas. Pero verdaderamente lo nuestro fue un encuentro, no sé si llamarle casualidad, porque a veces dicen que las casualidades no existen, pero es que yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí. Es que si no, no estaríamos aquí. Porque realmente lo nuestro fue pura casualidad. O sea,
Yo fui a un centro cultural donde Carmen estaba allí aquel día, subí al escenario para, bueno, acompañar a su hermano y a unos amigos que le ofrecieron cantar unas cuantas canciones, y como Carmen tiene una voz muy bonita y ya desde chiquitilla pues ya cantaba, en su casa donde ella quería, con su familia lo hacía, ¿no? Pero es verdad que aquel día cuando yo llegué a aquel centro cultural, que yo fui a pasar un ratito y la vi en el escenario cantando, pues a mí se me revolvió ese gusanillo, ¿no? De que yo también había hecho mis pinitos con unos hermanos míos en el mundo de la música, y lo dejé todo por aquello de que te casas, tienes tus hijos, bueno, la vida te cambia. Y cuando conocí a Carmen, era como que, no sé, retomé con ella pues lo que hasta ahora llevamos. Sí, era como que nos faltaba a las dos algo que unidas es lo que hemos conseguido. Oh, y ya son, pues, 12 años, ¿no? Ya no sé si 11 o 12. Y los que os quedan, de verdad que habéis hecho el dúo perfecto. Además, yo tengo el gusto, y ahora vamos a hablar del tema de los videoclips, las canciones, los mailings que preparáis, esa alegría que transmitís, de verdad. O sea, como te diría yo como parte de la música, que soy como compañero vuestro, a mí me mola, ¿no? Como digo yo, el rollito que lleváis, ¿no? Como con esos mailings de recopilaciones, de covers de algunos artistas, y además artistas grandes, ¿no? Hablamos Chiquetete, hablamos Rafaela Carrá, hablamos de muchas mezclas y mezclas, ¿no? Entonces, obviamente, yo creo que habéis sido la pareja perfecta para hacer un gran dúo, de verdad. Aroma Flamenco, ahora mismo, ¿qué te va a contar, no? ¿Qué os voy a contar a vosotras? En televisión, en radio, eventos, me imagino que donde salga, ¿no? Y escuchad un momento, y se lo dije yo a Rosa en su día, hay que subir para el interior, hay que subir para Castilla y León, para Ávila, Valladolid, Salamanca, como se pongan las cosas bien, vamos que venís para acá, ¿eh? Estamos deseando de conquistar esas tierras también, claro que sí. Esa tierra, ya sabes, Arturo, que a mí me tira mucho, ¿eh? O sea que ahí tengo que ir, ahí tenemos que ir. Aroma Flamenco tiene que estar por esas tierras, madre ahí mía. Ahí tiene ella como una pinita clavadilla y hay que ir. Eso está pendiente, ¿eh? Se está pendiente. En cuanto pase todo. Compañeras, ¿qué os parece? Tengo que deciros una cosa, compañeros, y es importante que seguramente, como ya sabéis todo que va a través de streaming, las tecnologías tienen lo bueno y lo malo, ¿no? Que dices, están en Barcelona, yo estoy aquí en Ávila, hablamos con Francia, hablamos con muchos países, pero algunas veces se pierde el encanto de la calidad cuando se hace algún tema. Entonces, yo creo que, como todos los casos, y sabemos además, ¿por qué no empezamos con una cancioncita? Y si vemos que queda regular, ya lo sabe la gente, ¿no, Rosa? O sea, que es que no hay otra forma. En los directos ya se sabe cómo son, y más ahora con esto, con lo que dices tú, vía streaming o Zoom, hay que hacer una prueba. Si vemos que el primer tema se escucha mal o cualquiera te dice cualquier cosita, bajamos volumen, subimos, aquí movemos lo que haga falta. movemos hasta los muebles. sí, será un poco difícil mover muebles. Bueno, ¿qué temita? No sé. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? A ver. No teníamos nada preparado, pero sí. A veces, para entrar un poco así más suavecito, porque hay que ir calentando un poquito de voz, que hasta ahora no hemos hecho calentamiento de voz, solemos empezar con el tema este de las sabanitas blancas, que es un tema, bueno, que un amigo nuestro de Sevilla nos compuso para el último disco que tenemos en el mercado, y le tenemos un gran cariño, y bueno, se empieza a poseer suavemente con una sábana suave, blanca, limpia. ¿Qué te voy a decir? Qué bonito, ¿no? Blanca. Además, la canción es muy sugerente, ¿eh? O sea que... Pues adelante, venga, vamos a por ello. Venga, pues tú ya nos dirás cómo suena todo esto. Perfecto. Tú venías
venías por mi calle abajo silbando una melodía. Tú venías por mi calle abajo silbando una melodía. Contento porque venía a estar a mi lado un rato. Si alguien no se entrometía, salga el sol, salga la luna, haya lluvia despertar. Con tus sábanitas blancas, yo me tengo que tapar, na 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 na. Con tu sabanita blanca, na 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 na, con tu sabanita blanca. ¡Súbele! Tu sabanita blanca, tu sabanita blanca, sabor. Tu sabanita blanca. Ayer me pedí tu beso a través de mi ventana. Ayer me pedí tu beso a través de mi ventana. Mi madre estaba al acecho y yo me puse colorada. Y no te lo di por eso. Salga el sol, salga la luna, haya lluvia de peta. Con tu sabanita blanca yo me tengo que tapar. Na, 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 na. Con tu sabanita blanca, na, 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 na. Con tu sabanita blanca, na, 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 na. Con tu sabanita blanca. Ole, ole y ole. qué grandes, aroma flamenco, qué grandes sois, de verdad. Pero si es que sabes lo que pasa, que es que con solo veros la cara de felicidad, de verdad, eso que le metéis ahí al tema, ¿no? Aparte de las canciones que son muy generosas. Solemos ser muy risueñas, sí, de verdad. Sí, sí, oye, de verdad. Esta Carmen, qué simpática. Bueno, Rosy, mira ahí donde va la picarona, esa rubia, fíjate. ¿Sabes qué pasa, Arturo? Que... yo no sé, pero en los 12 años que Carmen y yo llevamos juntas, lo vivimos tan intensamente, pero que vivimos hasta los ensayos. O sea, si ya estamos deseando subirnos a un escenario, como todos los artistas sabéis lo que se siente encima de un escenario, ahora mismo con lo que estamos viviendo, pues estos ratitos que nosotras pasamos aquí, es la sensación de estar delante del público. Entonces estamos, pues eso, como somos nosotras, alegres. Lo entregamos todo en el escenario a nuestro público, a la gente que nos sigue, y yo creo que es nuestro sello, por decir algo. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que el sello ya empieza cuando suena, fíjate, cuando suena una cosa tan bonita como Aroma, fíjate lo que da, ¿no? De sí, Aroma, a buen rollo, simpatía, perfume, todo tiene un aroma, y el aroma especial, el aroma flamenco, mejor dicho, imposible, ¿no? La verdad que, de verdad que, en serio, yo he visto muchos vídeos. Desde aquí invitamos a todos aquellos compañeros que nos veis, que nos seguís, que disfrutáis en este momento o en otro momento que no podáis estar en directo ahora con nosotros, que visitéis redes sociales. Rosa, las redes sociales, ¿dónde pueden visitaros a vosotras? Pues redes sociales, pues mira, tenemos la página oficial Aroma Flamenco en Facebook, tanto en Facebook como en Instagram. También estamos con, bueno, la página oficial de fans, del club de fans de Aroma Flamenco en Sevilla, que es una página que a día de hoy ya vamos por los 5.000 seguidores, que no son pocos. Y bueno, y luego todo aquel que se quiera hacer con nuestros temas, está todo en Spotify, lo tenéis todo en plataformas digitales para haceros con cualquier canción nuestra, poneros en contacto directamente por un mensaje privado para enviaros el disco. O sea, lo hacemos de cualquier manera, pero Aroma Flamenco hoy día está en todas las plataformas digitales, y en YouTube, como tú decías hace un momentito, pueden disfrutar de actuaciones en directo y también de algún que otro videoclip oficial muy chulo que tenemos por ahí. Pues sí, la verdad que sí, además muy chulo, y disfrutarlo mucho. Carmen, bueno, me imagino que vuestro público, con el formato que lleváis, que tenéis para todo, ¿no? Los eventos son generales, en general, ¿no? Los conciertos, ¿a qué público os dirigís en concreto, Carmen?
Bueno, a ver, en un principio, como te ya ha dicho Rosa, nosotras nos vamos a mucho público. O sea, en principio empezamos, sí que es verdad que empezamos con un público quizás un poco más mayor, ¿no? Porque claro, como buen principio, pues empezamos haciendo rumbas, pasodobles, sevillanas, iba dirigido a un público un poco más mayor, ¿no? Pero poco a poco te vas dando cuenta que tú también pues, te tienes que modernizar y como bien has dicho tú, con los medleys que estamos mezclando, con las canciones, con los covers, con todos estos temas que hemos actualizado, pues cada vez nos vamos dando cuenta que nos vamos llegando a un público cada vez más joven. Incluso, es más, te puedo decir que los niños pequeñajos, que a veces en los sitios donde vamos, pues os salen ellos a actuar, porque son críos a veces del mismo baile, del mismo grupo de baile, que las madres están por lo que sea. La verdad es que es una pasada cuando tú llegas al escenario y ves que los niños también te escuchan, no solamente corren, porque si te das cuenta, es verdad, en todos los eventos que hay, así que ves un escenario muy grande y dices, ves niños corriendo por arriba y para abajo, por arriba, están, las madres están por un lado y los niños por otro. Pues cuando Aroma Flamenco sube al escenario, yo te puedo decir que nosotras hemos parado a muchos niños y han estado esperándonos a que nosotras cantáramos. O sea que va dirigido a todo el público, realmente es un público eso, cada vez más joven, porque vemos que nuestra música atrapa a la gente. Bueno, desde pequeñito, mediano, no mediano, grande y pequeñito, de todo el tipo. Claro. Es que la verdad que sí que es cierto que los mails que preparáis vosotros, el productor musical que tenéis, desde aquí le felicito porque es que le mete unos samples, le mete lo que se necesita, lo que estabas diciendo tú, Carmen, Rosa, es que cambia totalmente el rollo de la canción, como digo yo, le mete un sample pero actual, ¿no? Y luego esas voces, ¿no? En un mail que tenéis vosotros, que hay una voz femenina, digo masculina, quería deciros, entonces cambia totalmente el formato. La verdad que además es que es importante que sepáis que Aroma Flamenco, las canciones de verano, las del último día de verano, o sea, las canciones de verano, nunca mejor dicho, las que salen de actualizadas, ellas las hacen Meli. Entonces, bueno, ¿cómo no bailan los niños? Baila todo el mundo, jóvenes, mayores, es que la verdad que vuestro repertorio, de verdad, compañeras, es brutal por ese sentido, ¿no? Porque tocáis desde abajo hasta el final, o sea, que no tenéis un límite. Bueno, pues empezamos diciéndote eso, que estamos muy, muy contentas de trabajar con uno de los mejores productores que hasta ahora hemos trabajado. Sí que es cierto que en todo nuestro recorrido hemos trabajado con otros productores que son, bueno, son excepcionales, no cabe duda, pero actualmente con quien estamos trabajando y de momento queremos seguir trabajando es con Adrián Guillardo, que es un crack, es un máquina. Estamos muy contentas de trabajar con él. También es cierto que gracias a nuestra discográfica, que fue quien nos envió a él en su momento. Y sabes aquello que cuando cambias mucho de productores y no te llegan a conocer como tú trabajas, a veces los principios nunca sabes. Bueno, va, pues a ver estas chicas y tal, me tengo que adaptar a ellas y nosotras a él. Pero la verdad es que, bueno, estamos súper felices de trabajar con Adrián Guillardo y para nosotras es grande. Claro. Rosa, tenéis, Carmen, tenéis bastantes discos. ¿Cuántos discos tenéis en el mercado actualmente? Mira, actualmente tenemos 5 discos. El primero, siempre lo diremos, ¿no? Costó un dinerito. Sí, ese representa que sería el primero, pero no lo contamos en la discográfica, ¿vale? Y te digo el porqué, porque como ha dicho Rosa, el primero fue el que nos costó, pues eso, sacrificio, porque no nos conocía nadie y teníamos que darnos a conocer. ¿Qué pasó? Que con las medidas que nosotras teníamos, pues no podíamos hacer muchas más cosas. Bueno, conocimos a un chico que era un arreglista, que nos lo hizo muy bien, que en su momento estamos muy contentas también porque el resultado fue bueno, pero claro, vas conociendo más gente y vas conociendo más contactos que te llegan a mejores sonidos, lo que hemos dicho ahora, ¿no? Entonces, el primero fue con Aroma de Mujer, como no podía ser. El segundo ya para que la casa discográfica pudiera hacernos, digamos, entrar en el mercado discográfico, para que nosotras pudiéramos entrar en el mercado discográfico, hicimos
un añadido, por decirlo de alguna manera, y pusimos tres temas más y tuvimos que cambiarle el título, reeditar el disco, y entonces lo hicimos a dos voces. También creo que está bastante bien logrado el título. Se llama Dos Voces. Hicimos Con Aroma de Feria, hicimos Con Otro Aire, Un Punto y Aparte, y ahora... Ni la una ni la otra. No podía ser menos. Qué bonito. Creo que están bastante bien conseguidos los títulos, porque, además, porque todos tienen un porqué. Es curioso, ¿no? Porque cuando uno quiere ponerle nombre a su disco... Nosotras, por lo menos, mira, es que tenemos anécdotas que si las recordáramos no pararíamos de reírnos, sobre todo con el último, de Ni la una ni la otra, que salió una conversación muy en una mesa, estábamos comiendo en un restaurante, unos amigos, y no sé qué conversación estábamos teniendo, y le digo a la Carmen, digo, pues mira, ¿sabes qué? Oye, ni la una ni la otra, pero no hablábamos del título del disco, simplemente no sé de qué era lo que, en ese momento, pero surgió, mira Carmen, o Rosa, ni la una ni la otra, ya está, así se va a llamar el disco. Mejor imposible, sí. ¿No? Compañeras, otro temita, porque sabéis lo que pasa, que yo me esperaba que iba a sonar mal, no ha sonado lo que es la caridad que obviamente tenéis vosotras, pero se puede escuchar, sinceramente, se puede escuchar y queda muy bien, o sea, no muy bien porque lo sabemos, pero se ha entendido perfectamente. ¿Qué tema nos vamos a cantar ahora? ¿Cómo vais a cantar? Pues mira, ahora en esta vez te vamos a hacer un tema que es nuestro, es propio, que para más Ingrid, tanto la letra como la música la hace mi marido. Está escondido por ahí. Está escondido, que lleva el sonido. Saludos. Pero es verdad que en cada disco que nosotras hemos hecho, lleva una canción suya. Como mínimo llevamos siempre una canción, porque vemos que realmente lo hace bien el chaval, vaya. Así bueno, pues, que os vamos a deleitar con Bésame. Bésame. Pues hala. Venga, vamos con Cuando el viento se siente frío y mis pies borran el hielo, tu calor es mi consuelo y tu cuerpo se hace mío. Si te digo que me quieras, me dices que me amas. Si me besas de primeras, yo te dejo que lo hagas. Bésame, bésame como tú quieras. Bésame, bésame de mil maneras. Bésame, bésame estando solas, bésame a todas horas. Bésame, bésame como tú quieras. Bésame, bésame de mil maneras. Bésame, bésame estando solas, bésame a todas horas. Es mi fuego que me arde, es tu miedo que me quema. Dame candela, tómame la noche entera. Un suspiro con aroma, una noche de esas locas, un traguito de tequila, juntaremos nuestras bocas. Oh!
Juanito! ¡Dame, dame candela! ¡Ey, ey, 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 bésame estando a solas, bésame a todas horas. Bésame, bésame. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Cuando nos ponemos besucona no hay quien nos gane. Sí, 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 ya, ya os veo, ¿eh? Qué, qué bien, ¿no? Bueno, Carmen, muy, Rosa. Muy lindo, la verdad que sí. Sí, donde, la verdad que... Bueno, como te ha dicho Carmen, siempre hay un granito de arena aquí por parte de la familia y, bueno, todos ponemos algo. Es cierto que siempre detrás de dos artistas o artistas en general siempre hay unas terceras personas que son tan importantes, de verdad, como el propio artista, que está dando la imagen, dando, digamos, de alguna forma la cara, que es así como se suele decir, ¿no? Pero detrás hay un gran equipo y, de verdad, felicito a tu marido, de verdad, Carmen, porque la letra es muy bonita. Y deciros que... Sí. Muchas gracias de parte de él, que él es más tímido para estas cosas y sí, sé que la verdad... como tú decías, ¿no? El tener siempre el apoyo de la gente, de la familia, es muy importante, es verdad. Es que yo siempre pienso que es el secreto de un buen grupo, ¿no? Si ya dos sí. Cuesta, bueno, no cuesta, ¿no? Porque en nuestro caso llevamos 12 años y ojalá muchos más, ¿no? Pero si encima tienes alrededor gente que te apoya, en este caso, pues Tony, su marido, pues eso, tiene ideas... te apoya, eso es lo mejor que puedes tener alrededor tuyo, la familia que te apoye y de eso no nos podemos quejar. Claro que sí, pues con... Es más, te puedo decir que sé que hay dos personajes muy chiquitillos que le apoyan también mucho a ella. Mis nietos. Ah, porque, claro. De verdad que están para comérselos. De verdad que están para comérselos. Mira, yo estoy deseando ya que me vean, bueno, que nos vean, ¿eh? Si no en una actuación en directo, aunque sea aquí en casa, que nos vean ensayar. Sí. Porque a mí se me ocurrió el otro día a uno de mis nietos ponerle un vídeo nuestro y si vieran la reacción que tuvo, vamos, a mí se me caía la babita. O sea que es muy bonito. Espérate que voy a recoger con una mantilla, voy a recogerle algo que se le está cayendo aquí ahora mismo. Es que los nietos son muchos, yo también tengo nietos y la verdad que lo llevan en la sangre. Rosa, Carmen, de verdad que es un lujazo de tiempo, ya sabéis cómo vamos a ir justitos. Pues nada, que de verdad que para mí ha sido un placer, además que tenía ganas de que estuvieras juntas las dos, porque de verdad que hacéis el formato perfecto, Aroma Flamenco, con esa alegría, con esa... una morena y una rubia, nunca mejor dicho, ¿no? Es el perfil total, de verdad, la alegría que transmitéis solo con veros y en el escenario, que la gente que ve vuestros vídeos, ya os digo yo que antemano, que no se me olvide que tenemos una cita en Castilla y León, ¿eh? Hacemos como... Sí, no lo dudes. No lo dudes, no me ponga los dientes largos, Arturo. No. Momento que podamos, mira, ayer tuve una llamada precisamente de Valladolid. Fíjate. Y no una, tengo muchas llamadas de gente, aparte de familia, y no te creas que estoy ahí a la que nos desconfinen, me escapo. En agosto seguro que me escapo, ya me han invitado, yo no voy a decir que no. Claro, pues por o supuesto. Sea, y si no es para la familia, es para estar con, bueno, poder, con, no sé, actuar por allí. Ojalá. Claro. Buscaremos la forma de que ya que venís, o sea, que subís para arriba, o bajáis, en este caso es bajar, ¿no? Como se dice. Sí, pues en este caso sería bajar nosotras, sí, porque sí, estamos un poco más arriba. Sí. Nosotros bajamos. Pero que vosotros no nos bajáis. Cuenta, ¿eh? Tú dinos dónde y allí vamos. Es un placer. De verdad, Carmen, Rosa, de verdad, qué alegría, de verdad, qué bien me quedo viendo a dos pedazos de artistas guapas, elegantes, Aroma, lo dice todo, con esa sutileza, nunca mejor dicho, de verdad. Os deseo mucho éxito para el 2021, que ya lo tenéis, y yo espero de aquí, de verdad, que pronto se abra la frontera, que salgamos a trabajar, que la gente necesita Aroma Flamenco, a muchos artistas, a muchos compañeros, que cambiemos la cara, la sonrisa y que sentamos ese todo el trago este malo que hemos pasado, incluso algunos muy duros que hemos perdido familiares, de verdad, que lo recuperemos y mejor que con música, no creo que haya otra cosa, con fiesta, con alegría, con besos y abrazos.
Se os quiere mucho, de verdad. Muchísimas gracias de todo corazón. Y para siempre, Radio Frecuencia TV, aquí está. Gracias a ti, Arturo, y suerte también para ti en todo este camino que llevas. Y aquí estamos, Aroma Flamenco, para lo que te haga falta. Si nos dejas por lo menos un segundo, mandar un saludo a José Antonio del Club de Fans de Aroma Flamenco Sevilla. Siempre nos gusta mandar un saludo porque también es forma parte un poco de todo este recorrido que llevamos y estar por ahí viéndonos. Un besito, José Antonio. Por supuesto, cómo no. Y además le mando yo un abrazo a José Antonio, que si alguien mueve el Club de Fans, es muy importante. En este caso, José Antonio, que mueve el Club de Fans de Aroma Flamenco, es mucho, ¿no? El trabajo, la constancia, el que sea más visible. La verdad que tener un Club de Fans y que lo haga una persona como José Antonio, desde aquí también te felicito, José Antonio. No has elegido mal, has elegido uno de los mejores clubs de fan que se podía hacer, ¿no? Aroma Flamenco. Lo dicho, compañeras, estamos en contacto, de verdad. Chao, chao. Muchísimas gracias, de verdad, Arturo. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Nos vemos. Cuidaros mucho. Chao, chao. Muy bien. Hola, ¿a dónde vas? Voy a la Pantera Rosa, que tienen de todo, además de gran surtido de chuches, candibar, bolsas de golosinas, bolsitas de chuches, globos de helio y todo para tus celebraciones. Han ampliado, tienen un gran surtido de pan, pan recién horneado, bollería, empanadas, alimentación, frutería y droguería. La Pantera Rosa, ahora en la zona sur, calle Rafaela de Antonio, número 11, tu tienda de confianza. Radiofrecuencia Ávila Televisión. Dirige y presenta Arturo Lozano, desde Ávila Capital.